días, amigos de YouTube. Aquí estamos otro día más con otra nueva receta. Hoy vamos a preparar unos riquísimos crepes. Como podéis ver, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar en nuestra receta. Necesitaremos 250 gramos de harina, 500 gramos de leche, o sea, 500 mililitros, 2 huevos, un pellizco pequeñito de sal. También vamos a echarle una cucharada de miel, que la tenemos aquí, un poquito de azúcar vainillada y unos 30 gramos más o menos de aceite de oliva. Y bueno, aquí también tenemos preparada la mantequilla para luego untar la sartén, que también la tenemos aquí preparada para hacer nuestro crepe. Y nada, la receta es súper sencilla. Vamos a echar todos los ingredientes en el vaso y le vamos a dar unos 25 segundos más o menos a velocidad 4. Este es básicamente cómo se hace la masa de crepes. Una vez que la tengamos hecha, la dejaremos reposar unos 25 o 30 minutos más o menos y ya la podremos usar. Y nada, vamos a comenzar echando todos los ingredientes en el vaso. Vamos a comenzar echando los 250 gramos de harina. Ahí lo tenemos, los 250 gramos de harina. Vamos a echar la leche, que aquí la tenemos, 500 mililitros de leche. Ahí está la leche. Vamos a echar los 30 gramos de aceite de oliva. También ya lo tenemos ahí, la harina, o sea, el aceite de oliva. Vamos a echar un pellizquito de sal. Vamos a ver si la podemos coger, una cosita así. Pellizquito de sal. Vamos a echar también la cucharada de miel. Aquí la tenemos, vamos a añadirla en el vaso. Ahí vamos a ver si podemos echarla. Vamos a ver qué cae. Vale, pues ahora vamos a añadir los dos huevos, que los tengo aquí cascados. Vamos a echarlos en el vaso también. Ahí tenemos los huevos también. Y ya nos queda por echar el azúcar vainillado. Vamos a echarla también. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a cerrar el vaso y vamos a programar 25 segundos. A ver si se enfoca bien. Unos 25 segundos más o menos. Vamos a darle 30. Ahí está. Y velocidad 4. A ver. Vamos a dejar que se mezcle todo bien. Bueno, pues ya ha terminado. Vamos a pararlo. Y vamos a ver. Aquí tenemos nuestra masa de crepe. Vamos a dejarla aquí en el vaso reposar, como había dicho al principio, unos 25 minutos, más o menos, de 25 a 30 minutos para poder usarla. Mientras vamos a ir precalentando nuestra sartén, que la tenemos aquí. Le vamos a añadir un poquito de mantequilla, muy poquita, para que no se nos pegue los crepes al hacerlo. Y nada, vamos a esperar el tiempo, como decía. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo, aquí tenemos la masa, como veis, tiene una textura tipo a la nata líquida. Y bueno, ya tengo la sartén con el aceite, o sea, con el poquito de mantequilla que he untado todo el fondo. Y vamos a empezar a hacer los crepes. Vamos a echar un poquito de la masa. Vamos a ver, lo tenemos. Cuando lo tengamos listo para darle la vuelta, pues le damos la vuelta. Voy a darle la vuelta. Pues ya le hemos dado la primera vuelta. Ahí vamos a esperar que se haga. Y vamos a ir haciendo lo mismo pues con todos los crepes que queramos. Bueno, pues como podéis ver, aquí tengo ya preparados un par de crepes que voy a rellenar con Nutella y nata. Voy a rellenarlo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final de estos deliciosos crepes. Rellenos en este caso con Nutella y nata. Podéis rellenarlo también si queréis con salado, jamón, queso, como queráis. Esto ya es a elección de cada uno. Y nada, pues lo dicho, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba, darle like, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho para no perder ninguna receta y no olvidéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y podéis dejarme cualquier comentario que deseéis, duda, lo que queráis, debajo de la descripción de cada vídeo. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Como digo siempre, muchos besitos.